Celia, termina de peinar a tu hermana, por favor. No quiero peinarme. Dani, ¿quieres tirar el piano? Si dejas que te peine, luego te pinto las uñas. Mamá, ¿en casa de la abuela tendré una habitación para mí solo? Venga, que es tarde. Mamá, no encuentro mi chaquetita azul. La tienes en la silla de la entrada. Vamos, chicos, que es tarde. Venga. Sofía, ¿sabes que en casa de la abuela hay un fantasma? Mamá, dile que se calle. Dani, deja a tu hermana, por favor. Durante muchos años, Chila Huerta estuvo casada con un señor al que de repente abandonó para escándalo de toda la ciudad. Sin darle explicaciones a nadie, un día como cualquier otro, levantó a sus tres hijos y se los llevó a vivir a la casa que con tan buen tino le había dejado en herencia a su abuela. Felizmente, el viento que sopla con fuerza nos ha permitido huir rápidamente del teatro de la lucha. Hans no se separa del timón. Mi tío, arrancado momentáneamente de su idea fija por los incidentes de la lucha de las dos fieras, vuelve a contemplar el mar con la impaciencia propia de su carácter. El viaje recobra su monótona uniformidad. Chila era una mujer creativa, constante, práctica y trabajadora. De manera que ponerse a coser y abrir una tienda de ropa no le costó más esfuerzo que el que había hecho siempre. Por lo visto, el negocio le va de maravilla. Eso dicen. Viaja más de dos veces al año a Roma a comprar telas. ¡Qué excentricidad! A buscar ideas. Inés, vas a tardar mucho. No, no te preocupes, Consuelo, que enseguida nos vamos a poner contigo. Su negocio prosperó al tiempo que sus ideas, esas que viajaban con ella a lugares lejanos, donde poder encontrar telas y librarse de la rutina. Nadie en la ciudad entendía cómo había sido capaz de abandonar a su marido, un hombre que en los puros ojos tenía la bondad reflejada. Mira, María José, después del arreglo. Está loca. Tendrá que dejar un hombre tan bueno, tan agradable, tan atento y tan guapo. Ya lo quisiera yo para mí. Pues mira, a ver, ahora está libre. Consuelo, ¿quieres un café? Bueno. Adiós. Hasta luego. ¿En qué pudo haberla molestado aquel señor tan amable que besaba la mano de las mujeres y se inclinaba afectuoso frente a cualquier hombre de bien? Yo he oído que no es que ella lo dejara, que él la despachó por adúltera. Pues cuando el río suena... Pero ella vivía a su aire, como si no supiera, como si no se diera cuenta de que hasta en la intimidad del salón de belleza había quienes no se ponían de acuerdo con su extraño comportamiento. Pues a mí los que me dan pena son esos pobres niños. Sus razones tendrá, mujer. ¿Pero qué razones, Ángeles? ¿Una mala madre? ¿Una mala madre y una irresponsable? ¿De qué color tendrá la conciencia? Siempre estuvo fuera de la realidad. Extravagante. Sinvergüenza. Una lagartija. Dicen que él la despachó por adúltera. Una mala madre. Seguro que ya tiene quien le coste tanto capricho. Pobres inocentes. ¿Has visto qué hay en el antiguo invernadero de Genaro Guerra? ¿Qué ideas? Ayer lo vi en el café. Él siempre tan amable, sin alma. Un hombre de gran prestigio. Tiene la cabeza llena de campanarios. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Mírala, Ángeles. Hola, Inés. Buenas tardes, Chila. ¿Tú, bonita, quieres peinarte también? No, solo vengo a acompañar a mi madre. Tienes que esperar un poquito. No pasa nada. Gracias. Siéntate, ¿vale? Uh-huh. Muchos aires, ¿no? Muy poca vergüenza. Yo no podría salir a la calle. Pues ya ves que ella no tiene reparo. Leonor, mira, tu canción. Ay, sí, ponla más alta. La luz en la puerta.
La sangre limpia, los labios despiertan, las palmas se abren y tu trenza bella se despereza, ay, se despereza. Si el viento es tuyo y de quien tú quieras. ¿Qué me dices? ¿Te gusta? Mucho. Tienes razón, ¿eh? Queda muy bien este color. Bueno, señoras, me voy. Adiós. Lista. ¿Te gusta? Sí. Estás preciosa. Gracias. Buenas tardes. Consuelito, ¿qué haces aquí? ¿Eh? Te voy a matar. ¿Para quién te peinas? ¿Eh? ¿Para quién? Contesta. Antonio, por favor, suéltame. Aquí no. Igual de puta que tu hermana. Igualita. ¿Qué quieres, que se rían de mí? ¿Eso es lo que quieres? No. ¿En esto te gastas mi dinero, en zorrear? No. ¡Que se enteren todos de lo que eres, coño! ¿Qué? ¡Sois todas iguales! ¡Y tú eres una guarra! ¡Puta! ¿Para quién te peinas? ¿Para quién te peinas? Suéltela. Suéltela. Suéltala. Inés, por favor. Vamos. Consuelo. Consuelo. Largo de aquí, que no asusta con sus gritos. Que ya estamos hartas. Que no tenemos miedo. Qué valiente. Si tiene algo que arreglar con ella, lo habla conmigo, que soy su representante. Consuelito. ¿Está celoso? ¿De quién está celoso? ¿De los tres niños que Consuelo se pasa cuidando día y noche? ¿De las cazuelas entre las que vive? ¿De las agujas de coser? ¿O de su bata de andar por casa? ¿De qué? ¿De qué? Si esta Consuelito no ve más allá de sus narices y le consiente todas sus estupideces. Cobarde. A ella le viene a montar aquí el numerito, delante de todas. Y todas vamos a gritar como ratones asustados. Ni lo sueñe. Ni lo sueñe. Berrinches a otra parte, desgraciado, fuera de aquí. Fuera. Hasta nunca. Y si necesita comprensión, busque a mi marido. Con un poco de suerte hasta consigue que también de usted se apiade toda la ciudad. Así que a ti también. Una vez. Ven, Consuelo. Vamos. Vamos a arreglarlo así. Del salón de Inés salió la noticia rápida y generosa como el olor a pan. Y nadie volvió a criticar a Chila Huerta. Nadie volvió a hablar mal de mi madre, porque hubo siempre alguien, o la amiga de alguien,
dispuesta a impedirlo. La lluvia negra, la calma aprieta, pero no llega. Duerme tu palabra, el silencio y el polvo de la hoja seca en tus piernas. Tus lágrimas recorren la mañana entera como limones humanos, la noche eterna, la sombra quieta, maleta en mano, la luz en la puerta, la sangre limpia, los labios despiertan, las palmas se abren. Y tu trenza bella, y tu trenza bella se despereza, ay, se despereza. Y el viento